Hi, good evening, everyone. Happy Thursday. How are you? Good evening, teacher. Very good. And you? So good. Hi, Susana. How are you? Good evening, miss. Good evening. How are you? Ready. So let's review what were we talking about yesterday. Recordemos de qué hablábamos anoche, de qué estábamos hablando ayer. ¿Quién me refresca la memoria? Present continuous. Yes, that is correct. ¿En qué escenario en específico? Progresivo. Yeah, present continuous, ¿para qué tiempo? Para present. Future. Yes, Future. that is correct. Thank Future. you. Exactly. We were using present continuous or present progressive to speak about future situations, right? Who can give me an example? ¿Quién me da un ejemplo de cómo se hace? The base form is verb to be plus verb plus ing. ING. ING plus complement. Exactly. It's the same as present progressive, except que mencionamos al final de la oración el tiempo en que se va a llevar a cabo la acción. ¿Ok? Es lo mismo que hablar en presente progresivo, es la misma estructura, lo que acaba de mencionar Roberto. Subject, verb to be, verbo en ing o gerundio. La diferencia es que si yo digo, por ejemplo, si yo les digo, I am eating pupusas, ustedes van a entender, si yo me quedo hasta ahí y digo, Hi everyone, I am eating pupusas. Ustedes entienden que yo estoy haciendo eso en este momento, que ahorita, mientras les doy la clase, yo estoy comiendo pupusas. Pero si yo les digo a ustedes, I am eating pupusas on Sunday afternoon, les estoy diciendo que esta actividad ya está set, que va a pasar, ya la regla que sí va a pasar, pero va a ser en futuro, ¿right? Entonces es bien importante para especificar, para marcar la diferencia del tiempo gramatical, que ustedes mencionen o no mencionen según el tiempo en el que quieran hablar. El tiempo en que se va a llevar a cabo la actividad. All right? So, and for that matter. Pero antes de eso, quisiera hacer un repaso. Ayer me fijé que varios están olvidando de la estructura de las preguntas de sí o no. So, we're gonna do a checkup. Vamos a hacer un repaso con eso. Give me one moment. Le voy a abrir la pizarra. And we're going to check las preguntas en present simple. Okay, and these are going to be yes or no questions. Vi que varios de ustedes estaban, quizás se les ha olvidado, necesitamos refrescar la estructura de esas. All right, so we're gonna do that right now. So, si yo les pregunto, por ejemplo, do you take a shower every morning? ¿Cómo lo contestarían? Yes, I take a shower every morning. Ok, esa es la versión completa. ¿Y la versión corta? Take a shower. Yes, I Dime. do. Yes, Ah, yes, I I do. do. That is Okay. correct. Yes, I do. Si yo les pregunto, does Jessica work in this in the at the office? That does Jessica work in this office? Yes, she Yes, she does. does. Yes, she does. ¿O la otra versión? Yes, No, she she does. doesn't. Ah, esa es la versión corta. ¿Y la versión larga? Yes, she does. No, Yes, she she does. Yes, okay. Ah, yes. pues, ajá, ahí es que noté que estábamos como el gap. All right, so we're gonna start with the structures, right? So, para la pregunta va a ser el auxiliar do or does, y lo vamos a dividir por sujetos, right? She does. Do or does. Present. Subject. Verb. The next portion sería, y tenemos dos formas de contestar. Y una pregunta, por ejemplo, do you live in San Salvador? All right. O, does she live in San Salvador? Right. Those are my instructions for the questions. Esas son para preguntas de sí o no. Okay. Bien importante, no puedo yo preguntar, por ejemplo,
Un ejemplo, right? Si yo digo, Margarita, you live in San Salvador. Eso no es una pregunta, right? Ahí le estoy diciendo, estoy afirmando, Margarita, usted vive. Que yo haga la entonación de pregunta no lo hace pregunta, right? Tiene que llevar la estructura completa. Do you, okay? So no me puedo saltar partes de la estructura, right? No puedo preguntarles por otra persona sin usar el auxiliar. Por ejemplo, en vez de decir, does Carlos live in San Salvador? Yo no puedo decir, Carlos lives in San Salvador, right? Me salté dos partes de la estructura. Y aunque suene como pregunta, la entonación al final sigue sin serlo, right? Y puede que la otra persona nos entienda la intención de lo que estamos haciendo. Pero si me están evaluando, si es alguien que me está evaluando para una entrevista de trabajo, para una beca, para cualquier cosa, de ahí estamos descartados, porque no estamos hablando realmente inglés, right? So, bien importante, las estructuras no nos las saltamos, las seguimos al pie de la letra, right? So, how do we answer them? La versión para las respuestas sería entonces, versión corta, usted ocupa el sujeto, plus, si es afirmativa, perdón. Si es afirmativa, yes, sujeto, plus, do or does. Okay, por ejemplo, yes, I do. O, yes, she does. Okay, es esta estructura, yes, sujeto, do, o si es tercera persona, yes, sujeto, does. Esa es mi versión corta, right? Teacher, dígame. ¿Nos podría compartir eso en la pantalla para notarlo? No se las estoy compartiendo. No, no se ve. Yo no lo veo. Sharing your screen. Yo sí lo puedo ver. Ah, teacher. ¿Todos lo están viendo? La pantalla. La pizarra. Yes, teacher. Yes. Ah, pues quizás yes. En el internet, Roberto. Ah, pues es probable. Entonces, si alguien me regala una captura al WhatsApp, porfa. Ok. Solo les sugeriría que se esperen a que se las termine de dar todo y o yo misma se las puedo enviar igual que la vez pasada. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. Ok. All right. ¿En qué estamos? Oh, affirmative. Esa versión corta. Yes, sujeto, do. Si es primera, segunda o plural. Si es terceras personas, yes, sujeto, does. Right? Now, versión larga, ustedes pueden decir yes, sujeto, y acá ustedes van a usar verbo in present. ¿Ok? Eso es todo. Por ejemplo, puede ser yes, I live in San Salvador. Or yes, she lives in San Salvador. Okay. Bien importante, yo voy a responder usando el auxiliar do or does si la respuesta es corta. Yes, I do, yes, she does, o yes, they do, right? O yes, he does. Pero si voy a hacer la versión larga, completa, o sea, para ofrecer la pregunta, si se fijan, se vuelve una oración afirmativa, sujeto y verbo. No ocupo el auxiliar. Yo no voy a decir yes, I do live. Mm-mm. Ahí voy a decir, yes, I live in San Salvador, right? Yes, she does live. Mm-mm. Yes, she lives in San Salvador. Para la versión completa o la versión larga, no ocupo el auxiliar. Solo lo ocupo en la pregunta y en la respuesta corta, right? Esto es hablando en afirmativo, ¿ok? Y lo vamos a poner acá. Affirmative answers, ¿ok? Then we're going to move forward, seguir, and then we're going to check negative answers, okay? Negative answers, ¿qué tenemos? Para la misma pregunta de sí o no, right? La versión negativa. Podemos decir no, subject, más el auxiliar do o does not. Esa sería mi versión corta, ¿verdad? O puede ser don't o doesn't. Ustedes escogen.
Pueden hacer la versión larga o corta del auxiliar. Por ejemplo, la misma pregunta, do you live in San Salvador? No, I don't. Oh, no, I do not. Cualquiera, right? Or, no, she doesn't. Does she live in San Salvador? No, she doesn't, right? However, si quiero hacer la versión larga, sería, no, I don't live in San Salvador, right? Or, no, she doesn't live in San Salvador, right? Son las diferentes opciones que yo tengo para estas preguntas, okay? So, I'm going to be asking each of you guys questions. Vamos a hacer una dinámica ahorita para repasar esa estructura rapidito. Lo que van a hacer ustedes es que van a escribir dos preguntas. Una en primera persona y una en tercera, pero una en segunda persona y una en tercera. ¿Ok? Una que le hacen a sus compañeros y una que le hacen a sus compañeros sobre una tercera persona. Por ejemplo, yo le pregunto a Miguel. Miguel, ¿estás every day? Do you eat pupusas every day? Yes. Repeat, teacher. Do you eat pupusas every day? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ajá, las dos. Esa es la idea, que ustedes practiquen responder las dos versiones. Miguel dijo, yes, I eat pupusas every day. Y después me dijo, yes, I do. La misma respuesta, solo versiones diferentes, right? Y después le voy a hacer una en tercera persona. Miguel, does your friend eat pupusas every day? I do. Your friend, does your friend. Puede ser he or she, usted. Sorry. Does your friend eat pupusas every day? No, he doesn't. Por acá sería, ¿eh? Oh, no, she doesn't eat pupusas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahorita. No vayan a hacer la misma pregunta en segunda y en tercera persona, como hice yo ahorita. Solo el ejemplo. Ustedes hagan dos preguntas diferentes. Una para sus compañeros o compañera, dependiendo de quién le toque, y la otra sobre una tercera persona. Puede ser inventada. Your mother, your father, your boss, cualquiera. Right? So, I'm gonna give you guys, le voy a dar 3 minutos, 3, 4 minutos para que piensen bien las preguntas. Son dos preguntas de sí o no que se las van a hacer entre ustedes. ¿Okay? Ya les mandé la imagen con la estructura. Thank you, teacher. Okay. Luis.
All right, son las 18. Vamos a iniciar. Los que ya tengan listas las preguntas que van a hacer, pueden iniciar, pueden levantar la mano y vamos a irnos preguntando unos a los otros en el orden que yo les vaya diciendo. Los que ya las tengan, levanten la mano. Solo son dos preguntas que van a hacer. Vayan levantando la mano y la van dejando ahí para que podamos irlos asignando, ¿ok? Vamos a iniciar entonces con Roberto Carlos. Usted le hace las dos preguntas a Sara Noemí. Los demás que ya terminaron, levanten la mano, porfa, para que podamos practicar la estructura. De otro modo, no se van a recordar de él. Veamos, Roberto. Ok. ¿Do you live in San Salvador? Or... ¿Sara? Las dos versiones, respuesta corta y después okay. La respuesta larga. Yes, I do. Yes, I live in San Salvador. Very good. Second question, Roberto. Does your mother cook every day? Yes, she does. Yes, she does cook every day. Yes, she does en la primera. Ah, la sería la larga ahora. Ajá. Yes, she does cook. Sin el does. Ya me confundí. Aquí lo tienen en pantalla. Yes. Si voy a usar la versión larga, no llevo el auxiliar. Les dije Ah, sí, se vuelve cierto. Una oración afirmativa. Sujeto, verbo. Yes, she cook, me dijo, ¿verdad? Yes. Yes, she cook. Así sería nada más. Con la F. Cooks. Yes, she cooks. Yes, she cooks. Gracias, teacher. All right. Y es lo que les mencionaba. Si no, estamos mejor. Yo lo puedo ver, me lo pueden mostrar en la pizarra, me pueden poner 10 veces la estructura, pero si no lo practico, no hay forma de que yo lo recuerde, right? Very good. Okay. Thank you, Roberto. Okay. Sara. ¿Dónde están las demás manos? Veamos. Volunteers. Les vamos a dar tiempo, si no, ustedes pueden escoger a quién le pregunta. Vamos a darles 2 minutos. Son las 20. Voy a asumir que están pensando seriamente esas preguntas. Así que tienen 2 minutos y luego empiezan a levantar la mano los que van a participar. ¿Ok? Ahí quédese, Sara. Ya le vamos a decir a quién le va a preguntar usted. Ok. We have 2 more minutes. Tenemos a Rolando. Sara, usted le hace sus preguntas a Rolando, por favor. Ok. ¿Do you travel last year? De nuevo, Sara. ¿Do you travel last year? Last es en pasado, Sara. Ocupemos una expresión que sea de presente. Ok. Espérame, Ticha, entonces la voy a cambiar aquí. Misma pregunta, solo en vez de last year, puede decir every year. Ajá, every year. Do you travel every year? Travel, viajar. Travel every year. Yes, I do. ¿Y la otra versión? Yes, I travel every year. Perfect, very good. Second question, Sara. Does Sandra go to the beach on weekend? Yes, she doesn't. Yes, she does. She does. ¿Y la versión larga? Yes. Repeat que no entendí lo último. Does Sandra go to the beach on weekend? The beach. Oh, okay. Yes, she the beach on weekend. Yes, she goes to the beach. Oh, okay. Goes. Go to the beach. On weekend. Very good. Thank you, Sara. Thank you, Rolando. Okay, very good job. Y si se fijan, esa estructura yo sé que ustedes ya la conocen porque se les da en el primer módulo. Pero a veces nos dedicamos solo a avanzar en los módulos
Y no nos aseguramos que mis alumnos todavía se acuerden de las estructuras primeras, right? Entonces, eso Solo estamos haciendo practicamos. ahorita. Entonces, eso estamos tratando de hacer ahorita. Levantemos las manos para ver a quién le va a hacer su pregunta, Rolando. Susana. Rolando, usted le pregunta a Susana, por favor. Okay. Do you ¿A quién like le hacen to play preguntas? ¿A mí o yo a soccer? él? Él le va a hacer las preguntas a usted, Susana. Usted solo va a contestar ahorita. Do you like to play soccer? Do you like to play soccer? Yes. Yes, I do. Yes, I like. And yes, I yes, like to play soccer. Yes. Completa. A eso iba, espérame. Ah. Perdón, le espérame. interrumpí, Susana. Dele. Me estoy cambiando que voy a salir. Nomás un tantito, pero aquí estoy en línea. Yes, I like to play soccer. Okay. Así es, ¿verdad? Yes, that is correct. Segunda pregunta, Rolando. Does she like to eat? Repetímelo, por favor. Does she like to eat? Do you like to eat? No, does she no. Like? Does she like to eat? To eat. Oh, comer. Yes. Yes, I eat. She. Le están preguntando por she. Does oh, she. Does she do it? Vaya, veamos la estructura que está en la pantalla, Susana. Yo Sí, sé que se está cambiando, pero hay no, hace ya unos estuvo, ya estuvo. minutitos. Rolando le está preguntando, ¿does she like to eat? Si a ella le gusta comer, así es, ¿verdad? Yes, yes, correct. Yes. Sería she. Yes or no, empecemos por ahí. Yes, she. Ah, me equivoqué. Versión corta. Acá está, versión corta. Acá la tienen. Yes. Ay, es que se está moviendo esta cosa. Yes. Yes, she. Likes. Das. Yes, she does. Das. Yes, she does. Yes, she does. Okay. ¿Y la y versión la larga? Sería, yes, she does it. No, sin el does. La versión larga solo van al verbo de una vez, sin auxiliar. Yes, she likes to eat. Yes, yes, she likes it. Do it. Do it. Correct. All right. Teacher, all right. Sure. Está como lento porque como sale, a mí me sale como una ruedita como que está cargando siempre. Puede ser eso, puede ser el internet. Rolando, teacher, dígame. Tengo una tercera, pero me corrige si no la hago bien. Dígame, ajá. Do you they like to play basketball? ¿Qué es la segunda, no, la tercera palabra después de you? Ellos. Ah, entonces quítale el you. Do they. El you, solo do they lleva. Que ese Ah, va a ser el okay, sujeto. Ok. Entonces sería, do they like to play basketball? Ah, ok. Y yo le puedo contestar, yes, they do. O, versión larga, yes, they like to play basketball. All right? Ok. Okay, thank very you. Good. Thank you. So listen, what we're going to do right now, lo que vamos a hacer a continuación, ya les compartí la estructura, así que no se preocupen, ya la tienen en WhatsApp. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación donde ocupen esa estructura de preguntas de sí o no. Y necesito que todos hagan la respuesta versión larga. No quiero escuchar versión corta en ninguna respuesta, ¿ok? Porque ya me fijé que la versión larga es la que se están confundiendo. Entonces, esa es la que van a practicar. Me parece que se sienten más cómodos trabajando entre ustedes y generándolo ustedes que estar uno a uno así, ¿ok? Entonces, vamos a darles ese tiempo, lo van a hacer así en grupos, pero espero conversaciones con esa estructura, ¿right? Give me one moment. Les voy a abrir las salas en este momento. Van a tener 10 minutos. Teacher, la asistencia. Oh, good, ya la vamos a pasar. Thank you. Just a minute. Vamos a crear la sala teacher, antes. Una pregunta. Dígame. Yes. Para la versión larga, la estaríamos dando en simple present.
Sí, lo que estamos repasando es preguntas de sí o no en simple present. Entonces, ajá. Okay, con tercera persona. Sí, para Okay. facilitarles la estructura, realmente lo que yo quiero que se graben es que cuando ustedes contestan la versión larga en afirmativo, porque en negativo sí van a usar auxiliar, pero cuando ustedes contestan la versión larga en afirmativo, no ocupan auxiliar, solo dicen Okay. sujeto, verbo, sujeto, verbo. Si el sujeto es tercera persona, el verbo va con la letra S. Eso es todo, ¿right? Es una oración afirmativa normal. Vamos a Yes. pasar a asistencia antes de abrirles las salas. Vamos con Ana Geraldine. Ana Geraldine Mena. Bárbara Azucena Rivas. Bueno, Bárbara dice que está de oyente. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón. Bueno, nunca apareció. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present, teacher. Sorry, Thank I'm driving home again. you. Okay, no problem. Solo se Thank conecta, you. participa cuando llegue, Oliver. Okay, thank you, teacher. Okay, Roberto Carlos. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Teacher Judith, presente. Present, teacher. Thank you, Judith. Vaya, ahorita le pongo asistencia. Susana vino, pero ya se va. Regrese pronto, Susana. All right, I'm going to open the rooms. Le voy a abrir las salas. Si alguien está solo en alguna de las salas, no se preocupe, yo lo voy a mover de sala para que quede en grupo, ¿ok? Vuelvo y repito, el contexto es libre, el escenario que ustedes escojan, pero asegúrense de usar bastante las preguntas de sí o no. Pueden ser respuestas negativas o afirmativas, lo que ustedes escojan, pero solo versiones largas en las respuestas, ¿ok? Ayúdense entre ustedes. Si alguien comprendió más rápido o mejor, ayúdele a su compañero y así arman la oración, ¿ok? De nuevo, que sea conversación, no pregunta y respuesta, right? Only. Las salas están abiertas, tienen 10 minutos a partir de este momento. Teacher, no me aparece el Sara, cuadrito. déjeme ver a dónde estás. Ahorita, permítame. Gracias. Melissa le apareció así. Flor Alejo, la voy a agregar a una de las salas ahorita, Flor. Hola, buenas noches, teacher. Sí, había tenido muy mala conexión con mi internet, pero ya gracias a Dios, mi vecino me ha regalado y mi vecina la clave de ellos. Qué galán. Tuvieron Aproveche. lástima de mí. Es que Aproveche, estoy en la Flor. casa de ellos. Sáquele provecho, participe lo más que pueda, Flor. Está bien, gracias. Okay, puede ingresar a Pero la no sé sala qué es lo ya. que están haciendo. Sus compañeras le van a decir ahorita. Dígales que se acaba de Okay. incorporar. Gracias. Dicho, me tocó Dígame. con Bárbara, creo que estaba de oyente. Ah, oh, permítame entonces. Quiero ver. Fíjense que voy a sacar a Flor de la sala 5 y lo voy a poner con usted.
Flor acaba de conectarse, Noé, si le explica la conversación, la idea, para, si la guía un poquito para que trabajen juntos. Okay. Ya está ahí. Pero me lo voy a mover de sala. No, no acepto todavía, yo le voy a decir hasta cuándo. Ahora ya puede estar, ahí está Flor ya. Okay.
Okay, we're teacher, no da más tiempo. Okay, vamos a verificar. Todos estamos necesitando más tiempo. Oye, yes, oye, yes, teacher. Yes, yes, please. All right, I'm gonna give you guys 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos y regresamos, okay? Así que pueden ingresar ahorita a las salas. Okay, great. Thank you. Dennis, were you able to enter the room? Lo están esperando en la sala 2, Katy y Rolando, Dennis. Hi, Ana. Ahorita están en la sala sus compañeros. En 10 minutos regresan ellos. Hi, okay, Miss, es que me costaba entrar. Okay, no hay problema porque ya está aquí Ana.
All right, we're all back to the main session. Vamos a iniciar entonces. Escuchemos a room number one. En la sala uno tenemos a César Vladimir, Melissa Alejandra y a Roberto Carlos Alvarenga. Los escuchamos. César, are you ready? Ready, ready. Okay. Hi, César. How are you? And where do you live? Hello, Roberto. I'm fine. I live in Cuyultitan. Roberto, who is she? César, this is my friend Melissa. Hello, Melissa. Do you like to eat pizza? Hello, César. Yes, I like to eat pizza, but I like ham and cheese. Roberto, do you like beers? Yes, I like, but only like Corona. César, does your sister like the cat? Yes, she likes cats, but she doesn't like dogs. Melissa, do you like a pet? Yes, I like pets, and I have a duckling. Goodbye, friends. Bye, Melissa. Bye, César. Goodbye. Very good job. That was a very natural conversation. Le salió bastante natural esa conversación. I like beer. Órale. All right. ¿Cuántas coronas juntas quiero? Rolando. Ay, sí. Ay. All right. Very good job. Room number one, César, Melissa, Roberto. Very fluent conversation. Also very natural. Y las estructuras estuvieron on point. Muy buen trabajo. Vamos a escuchar ahora a la sala dos. Tenemos a Katy Briseida. Y aquí el compañero Rolando Danilo, con sus fuertes declaraciones. Ay, bueno, a ver cómo nos sale okay. Nosotros. A ver qué dice Diosito. Que nos cumpla, porque okay. Creo que no, pues, no nos va a ir tan bien. No como a los compañeros. Hi, Rolando, how are you? Hi, Kathy. Very good. And you? Good. Okay, Kathy. Kathy, do you like to beach on weekends? Yes, I like to go to the beach the weekend. Okay. Do you like to drink? Yes, I like to drink. Okay. Kathy, when do you go the beach with your brothers? What do they like? They like to swimming. Okay. Does she like to fish? Yes, she likes to fish. Does he like to play soccer on beach? No, he doesn't play soccer the beach. Okay. Rolando, do you eat pupusas in the morning? I like pupusas in the morning. Okay, only. Bye bye. All right. Me gusta más la cerveza. In the morning. De desayuno. Bye bye. All right. Very good job, Kathy, Rolando. Like buen you. Trabajo. Vi que sí estuvieron usando las estructuras. Les faltó más coordinación, siento yo, como a la hora de contestar y preguntar. Pero sí usaron las estructuras tal cual. No vi que nadie intentara meter auxiliar donde no era necesario. Así que eso es lo que estamos buscando, que ustedes la estructura la vayan pudiendo manejar solos en diferentes escenarios. Si se están fijando,
a medida que ustedes van avanzando, ya sus preguntas de sí o no, no son las mismas que estaban haciendo en el módulo anterior, son más largas. Por eso es que sus compañeros, algunos de ustedes, es como, se quedan en algunas partes porque ustedes están generando preguntas más largas, pero eso está muy bien. Así, entre más practiquen, más se acostumbra el oído y más me acostumbro yo a usar la estructura. Así que muy buen trabajo, Katy y Rolando. Very good job. Thank you. Vamos a escuchar a la sala 3, room number 3. Tenemos a Luis Ernesto Vega, Miguel Ábrego y Olga Tatiana Portillo. Los escuchamos. Ok, teacher. Hello, Miguel. Hello, Luis. How was your night? Hi, Olga. Como dijo, perdón. Repita. Hello, Miguel. Hello, Miguel. Hello, Luis. Who was your name? En vez de who, porque who es quién, sería how. How was your name? How was your name? Okay. I got in class. Well, I'm busy doing chores. Okay, and you already have dinner? Yes, I dinner. No, I don't have yes. dinner. Yes, I dinner or yes, I have dinner? Yes, I have dinner. Thank you. No, I don't have dinner later yet. Yes. Okay. They have to go to work tomorrow. Yes, I will. I have a lot of work pending. No, I don't work. I have vacation. Would you like to go see a movie at the weekend? Yes, I like watch a movie. No, I can't. I have things to do. See you on the weekend. Bye. Bye, bye, okay, Miguel. Bye, 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 Luis. Sí, no me les muero hoy, me les muero más noche, pero la tos me va a matar. I'm sorry, people. All right, room number 3. Veo que les costó un poquito más esta parte de la estructura, pero no es como que no la vieran o algo. Es, siento yo, porque se fueron a otros tiempos gramaticales. Estaban hablando en futuro, estaban hablando en presente perfecto, y no estamos ahí todavía, así que no se preocupen. Vi que en un par de oraciones sí utilizaron la de presente simple, yes or no, y la contestaron correcto. Así que me voy a quedar con esa parte. Pero para la siguiente, siempre asegurémonos que nos quedemos en el tiempo gramatical que manejamos, porque si nos metemos a otro, se vuelve más complicado, si todavía no lo hemos visto. ¿Ok? But thank you for the effort. Lo hicieron bien. Las que sí capté, que hicieron la estructura, estuvieron muy bien. So thank you. Vamos a escuchar a la sala 4, room number 4. Tenemos a Bárbara. No, Bárbara está oyente. Flora Alejo y Noé Abraham. Los escuchamos. Teacher, pero voy a poner. Ah, ok. Ah. Ok. Hello, Noé. I'm Bárbara. How are you today? Hello, classmates. I'm 6. I have bronchitis. 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 Gracias. Yeah. Do you go to the doctor? Yes, I go to the doctor in the morning. Do you have to take medicine? Yes, I take medicine. Teacher, si me equivoco, corríjame en la pronunciación. Antibióticos, analgésicos.
antibiotics. Ay, qué complicadas esas pronunciaciones. Solo acuérdese que la I suena como I, entonces antibiotics. 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 Perdón, no le escuché la última. Sí. Y eso que la delicia se viene unos analgesic and anti allergic. Okay, good. Do you feel very bad? I feel very bad. I'm sorry, Barbara. I hope you get better soon. I hope you feel better too. Thank you very much, classmate. Okay, bye bye. Very good. Muy buena la conversación. Estuvo corta, pero usaron las estructuras tal cual y adecuadas al tema. Y fluyó bastante, fue bien natural. Así que buen trabajo, Sala. Número 4. Thank you, Barbara, for participating. Okay, vamos a la sala 5. Tenemos a Judith Cepeda, Melissa Stephanie. No, Judith Cepeda, Sara Noemí y Susana Andrea. Así es. Así es. Okay, teacher. Hi, Judith. Do you have any brother or sister? Hi, Sara. Yes, I have 2 sisters and 2 brothers. And you? Yes, I have 2 sisters. And do you have older than you? Yes, only one is older than me. Susan, does your mother live near you? No, she does live in near. Sara, do you live in El Salvador? No, I don't live in El Salvador. I live in Canada. Oh, Judith, do you like the milk? Yes, I like the milk, but I drink milk sometimes. Susan, do you work in an office? No, I don't work in the office, but I help my couple. Okay, thank you. Bye. Bye, girls. Yay! Very good job, room number 5, ladies. Very natural conversation, very fluent also. And you use the structures correctly. Usamos la estructura muy bien, así que las felicito. All right, that's going to be it for practicing these structures. Aquí vamos a practicar esta estructura. Igual lo vamos a ir viendo más adelante porque de hecho se conecta con el tema que vamos a ver. Right? So, mencionábamos al principio de la clase que ayer estábamos hablando de present progressive to express future situations, right? The structure is the same. Subject, verb to be, depending on the subject, and a verb in ing, right? La estructura es la misma de presente progresivo. Un sujeto, verbo to be según el sujeto, y un verbo en ing, que también le pueden llamar gerundio, okay? So, si yo ocupo este verbo, les mencionaba, les daba un par de ejemplos. Decía, si yo, por ejemplo, I'm drinking coffee. Hey, I'm drinking coffee. Estoy bebiendo café. Si dejo mi oración hasta ahí, ustedes me entienden qué está pasando en este momento. Es algo que está sucediendo ahorita, right? Presente progresivo. Pero si yo les digo, I'm drinking coffee with my boss in the morning, ya es futuro. Misma estructura, solo que les puse más detalles con mi jefe en la mañana, ¿ok? En la mañana se entiende, si está ahorita de noche se entiende que es más mañana, futuro, ¿right? Entonces, especificar en qué momento va a pasar una acción, la vuelve futuro, aunque sea la misma estructura de presente progresivo, ¿ok? So, let me check, teníamos un ejercicio de la... Teacher, tengo una pregunta. Dígame. ¿El presente continuo es el mismo que el presente progresivo? ¿O es diferente? Yes, es el mismo, Bárbara. Ok. Yeah, it's the same. Ok, entonces, en este escenario vamos a hacer un ejercicio de lectura.
para que puedan ver cómo se iría colocando ya present progressive for future situations, pero también en diferentes tiempos, en una estructura, right? So we have, vamos a hacer lo siguiente, levanten la mano todos los que quieran participar en la lectura. Y van a ir leyendo, digamos que yo inicio y de repente le digo thank you. Usted inicia y yo le digo thank you, fulanito, fulanito continúe. Entonces todos tienen que llevar la lectura para saber de dónde van a continuar, ¿okay? Levanten la mano todos los que vayan a participar y la dejan ahí hasta que vayan participando, ¿ok? Vamos a iniciar. Flor Alejo, puede iniciar, por favor. Finally. Finally, after years of saving money and restrictions, Sarah and I are flying to Japan. We have many plans for this 3 week trip. The first week, we're going to the ancient cities of Nara and Kyoto, full of temples, gardens, and original inscription. Thank you, Flor. Anna, please continue. Okay. Ana Geraldina. Hello. Continue, please. Me perdí. There. Acá continúa. There were same people pray and show their respect to their ancestors. Also, we're walking through the dense forest to listen to the nightingales and cicadas. Y ahí donde guardamos los volados as well as crossing de los cumpleaños de los charming bridges. Me acuerdo que había visto una caja. Pristine. Yet rivers. Thank you, Anna. Melissa Alejandra, please continue. Está en mute, Melissa. Sorry. If possible. It's possible we're looking for orchids to witness geishas tea ceremonies. Mm-hmm. In addiction, we're trying some of Japan's emblematic forest features. This time we're traveling on the famous Shinkansen. Shinkansen. Or bullet train from Kyoto to Osaka and from that city to Tokyo. Thank you. Let's continue, Sara, please. There were seen the place from the 634 meter tall Tokyo sky trees desk. Nightlife must be so full of life, color, and adventure. One day we're visiting the emperor's palace and gardens. We're also exploring famous cities like Shinjuku and Shibuya. Thank you, Sara. Roberto Carlos, okay. Please continue. During the trip, we won't miss the Japanese cuisine. We're starting each day with them in a full meal with rice, soup, vegetable,
and protein like fish or soy. Raw fish is a must all day. So we're eating different types every single day. Thank you. Noé Abraham, let's continue, please. Every single day we're going to the well snow Tsuki fish market in market to eat. Ya no veo que dice ahí. At the site. To eat at the site. I'm expecting to savor the famous puffer fish or no alcanzo a leer ahí. Or fubu. Fubu, which has to be prepared only by a qualified Japanese chef. Very good. Thank you, Noé. Oliver, please. Green tea is the popular drink, and many products are made of it. Cakes, candles, soaps, and more. We're getting a bit of those two. Sorry, I can see. in Japan, we're staying the best days in our lives. Perfect. Very good. Thank you, everyone who participated. Quiero que vean que esta conversación, no una conversación, es una historia. Él está contando en su diario todos sus planes. Toda la página, toda la conversación o toda la historia, él la narra en presente progresivo a futuro. Right? So, empieza diciendo, finalmente, después de años de ahorrar dinero y restricciones, Sara y yo vamos a viajar a Japón. Okay? He said, we have many plans for this 3-week trip. Okay. Desde ahí ya va diciendo el set, va diciendo el tiempo, right? Y aquí dice, the first week, y empieza en presente progresivo, right? Y así va dando diferentes escenarios, okay? Of everything that they are going to do. So, lo que les mencionaba, inglés nativo, la gente que habla inglés de nacimiento, ocupa más esta versión para hablar en futuro que el future con going to o el future con will. Si las ocupan todas las estructuras, pero esta es la más común, porque es la más sencilla para ellos, right? So, here is what we're going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a entrar a las salas y van a crear una historia igual, okay? Van a dividirse los párrafos, cada uno de ustedes, dependiendo de cuántos hagan, van a crear una conversación de su vacación planeada. Ya planearon su vacación, ya tienen los tickets, ya saben de cuándo a cuándo, ya saben a dónde. O sea, ahorita solo van a escribirlo usando presente progresivo en futuro. Y cuando regresemos, cada uno va a leer la porción que le toca. Esta no es conversación, solo van a leer su plan. Así como lo han hecho acá en esta historia, así va a ser lo de ustedes, pero con su versión. Pueden viajar a donde ustedes gusten, los arreglos que ustedes quieran. Aquí la creatividad no tiene límites, right? So, I'm going to open the rooms. Les voy a abrir las salas. Give me one moment. Y les voy a dar 10 minutos. Son las 9:17. A partir de las 18 tienen 10 minutos para trabajar en este ejercicio. Y luego regresamos, okay? Esta, como no es conversación, solo van a tener los 10 minutos. Okay? Ya están abiertas las salas, pueden ingresar. Oliver, ¿va a poder ingresar a la sala? ¿O no?
Wait a minute, teacher. I'm taking my dinner. Okay. Entonces no se preocupe. En la siguiente actividad participa, Oliver. Okay. Sorry, okay. Teacher. Enjoy. Sorry. No problem. Enjoy. Thank you. Que le guste usted se requema. Hola. Hello. ¿Di que me pidieron asistencia? Sí, teacher, tenemos una duda. El tema es crear un plan de vacaciones de los tres, ¿verdad? Ajá. O puede ser de cualquiera. No, uno para los tres. Sí, aquí van a hablar en grupo. Ajá. Así, tal uno y como está aquí, ven. Aquí es dice, como ir los tres de vacaciones juntos. Sí, tal y como está en el ejemplo, usando we. We are trying, we are going, we are doing, we are sleeping, okay? Okay. Mm-hmm. Okay. Esa fue la teníamos. Perfect. Los veo en unos minutos gracias. Entonces. Gracias.
Okay, we're all back to the main session. ¿Lograron terminar la asignación o ocupan un par de minutos más? Five minutes, teacher. Hi. Okay. 5 minutes more. All right, les voy a dar 5 minutos a partir de las 31 en lo que entran a las salas. Ya están abiertas para que puedan terminar. You have 5 minutes. Pueden ingresar ahora. Miss, dígame. Miss, tengo una pregunta. Uh-huh. Tienen que terminar los verbos en ING, ¿verdad? Sí. Uh-huh. En progresivo. We're going, we're drinking. Como están hablando futuro, ¿verdad? Por ejemplo, in April, en abril. In April, we're going to, we're traveling. On April, we're traveling to Guatemala. Mm-hmm. We're eating pizza. And the next day, we're visiting the zoo. Y así. Mm-hmm. Okay.
Okay, we are all back to the main session. Estamos de regreso, vamos a iniciar. Escuchamos a room number one. Tenemos a Ana Geraldina, César Vladimir y Melissa Alejandra. Los escuchamos. Miss, nuestra historia quedó bien cortita, fíjese, pero no sé si solo lo lea uno. Vaya, está bien. Okay, entonces lo voy a leer yo. Okay. Y si hay, yo creo que lleva errores, dicen, ahí nos corrige. Vaya, sería travel to Italy. In 3 months, we will travel to Italy. Melissa and Anna are excited to get on the plane and arriving in Italy, where they will enjoy the landscape in the morning and the afternoon. At night, we will also go to enjoying the food. Only miss. Okay, esa no es corta, es extremadamente corta, César. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que les pasó? No, es que... Teníamos como armarla. Ajá. Ese del ING, no mucho. Ok. Vale, realmente no pasa nada en ese aspecto, pero literalmente yo les pregunto a ustedes, ¿tienen dudas con la estructura? Ahí es cuando tienen que aprovechar a hacerme las preguntas. Si ustedes sienten que no lo han comprendido o que yo no lo explique bien, díganme sin pena, Miss, repítalo. Miss, explíquelo de otra forma hasta que ustedes estén seguros que a ustedes les quedó claro. Porque esto es ahorita ejercicio, no hay ningún problema, como les digo, no pasa nada. Pero en la vida real sí nos interesa que ustedes lo comprendan y lo manejen, ¿ok? Les explico, la estructura que ustedes estaban usando es simple future con el auxiliar will. Esa estructura ni siquiera la hemos visto. Y lo que hacían era ponerle el ING después, eso no lo hemos visto. Entonces, siento que se me confundieron. Les digo, no pasa nada, no hay problema. Pero cuando veamos la estructura de nuevo, asegúrense de que ustedes sientan comodidad de haberlo comprendido. Para que no irnos así por la vida, ¿de acuerdo? Vale, está bien. Room number two, vamos a escuchar a la sala dos. Denis Fernando, Katy Briseida y Rolando Danilo, por favor. Richard, solo participaríamos Danilo y persona. Ah, de acuerdo. Entonces, Katy Briseida y Rolando Danilo, por favor. Finally, after working and saving a lot, we have bought the plane ticket to travel on April 7, 2023, our destination, Las Vegas. We have prepared a lot of luggage and will be a long but exciting trip. When we were in Las Vegas, Nevada, Kathy is drinking a lot of beer. Then we go to park. We are walking together, hand in hand. Then I am drinking a lot of beer. Solamente, teacher. Ok, se quedó bien cortita esa conversación realmente, pero no es conversación, es historia, pero sí usaron la estructura como tienen que ser, ok. Future usándolo con la estructura de presente progresivo. Así que estamos bien, poco a poco van a ir haciendo más conversación y más largo, pero sí me interesa que manejen la estructura, que es verbo, el sujeto, el verbo to be según el sujeto y el verbo en ing, o gerundio, ¿verdad? So, very good job, Rolando, Katy. Thank you for the effort. Vamos a escuchar a continuación a la sala 3. Tenemos a Luis Ernesto, Miguel Abrego y Olga Tatiana. Los escuchamos. Vacation in the beach. Olga, Luis, I will go on vacation on the beach or itinerary
is as follows. We will leave at 6 in the morning on Saturday for the beach. At 8 in the morning, we will arrive at and the hotel. I get sad. They will be get into the port bed for a while. I am ready taking about lunch that I will eat a big fish. At night we are going to have dinner in the restaurant that is on the east of the beach. We are going to eat what we like the most and then we will walk along the beach to return to the hotel at 11 p.m. to rest. Olga, Miguel, and I also plan to go to Old Cerro Verde for a hike to the Ilamatepec volcano on April vacation. Then we will go to Los Naranjos for a coffee with a quesadilla. But what we like the most in the water. And that is how we spend it on the last day of our vacation and unfortunate experience with my friends. And next year, we'll already I have plans to go to Colombia. Ahí termina. Finish. All right, thank you. Ok, hay buenas y no tan buenas noticias. La buena noticia es que veo que ustedes manejan el wheel y no se lo he dado yo. Y no lo he visto en el primer módulo. Igual que los otros grupos, el otro grupo. La mala noticia es que creo que no es que lo manejen, lo están sacando de internet, pajaritos. Porque si no, si lo manejáramos, sabríamos que wheel no lo puede usar para hablar de planes. Para hablar de planes, ocupo presente progresivo o ocupo going to. De toda la historia que me leyeron, solo hubieron dos oraciones donde lo utilizaron correctamente. Así que igual, ese punto los tienen. Está muy bien. No, solo sí me da curiosidad saber si están utilizando el will, porque no me estoy explicando bien con la estructura de presente progresivo. O no sé. Sienten que necesitan más ejercicio, más práctica o hay algo, pero en realidad la estructura está clara, sujeto, verbo to be, verbo con ing, pero no me lo están usando, así que si necesitan algún tipo de refuerzo en esa estructura, déjenme saber, que justamente para eso estoy, right, para ayudarlos a ustedes, para apoyarlos. Vamos a seguir entonces, thank you room number 3, vamos a escuchar a la sala 4, Bárbara Rivas, perdón, Flor Alejo y Noé Abraham. Okay. Nos escuchamos. Finally, as after 1 year of saving money, Barbara and Noé flying to India. They have many plans for 1 week trip. The first day, they are visiting the Taj Mahal. The second day, they were touring the city. They are buying many crafts and touring the whole country. They are returning to the country with many new experiences. We have to be traveling through several places. Which have recommended them. For example, on the first days, we visiting some museum and other place. Only. Okay. Thank you. All right. Thank you, Flora. Very good job. Utilizaron la estructura tal cual.
present progressive para hablar en futuro, right? In 3 weeks, in so and so. Y estaban utilizando cabal. We are, verbo con ing. We are, verbo con ing. They are, verbo con ing. So very good job, los felicito. Thank you. Vamos a escuchar a la sala 5 entonces, que tenemos a Judith, Sara Noemí y Susana Andrea. Las escuchamos, Liz. Are you ready, girls? Yes. Yes. Okay. Girls, I am dreaming to travel to Mexico. What are you going to visit in Mexico, Susan? First, the Acapulco Beach. And second, visit the Church of Guadalupe in Mexico City. And finally, the visit Bellas Artes and visit the Television Forum. Hagamos el presente progresivo. Visit, no, ahí no hay sujeto. ¿Quién es visit? Hagamos el presente progresivo, Susana. I am visiting. I am visiting. Uh-huh. The Television Forum. Uh-huh. Y la otra oración donde puse visit, igual. I am visiting. Va, espérenme. Lo volvemos a hacer, teacher. No hay problema. No, solo esas dos repitas, Susana, para que, solo para que se acostumbre. Ajá. Va, espérenme. First, the Acapulco Beach. And second, I am visiting the Church of Guadalupe in Mexico City. And finally, I am visit Bellas Artes. Visiting. And I am visit the Television Forum. Okay, Susana, la ING suena. Visiting. Visiting. No es solo visit, es visiting. Okay. Yes. Continue, please. Are you going to next vacation, girls? And I am going to visit the Houston, Texas. I'm going to visit the museum, the zoo, an aquarium, and I'm eating different food. What about you, Judith? What are you doing the next vacation? Oh, you have the many plans, girls, and it's interesting. My vacation is on March, and I'm going to drive in La Matepec and Sushitoto, and finally Alegría. I like visit place in my country, and okay. I enjoy this plant. Very good. Thank you. All right. Maya, thank you for participating. Estuvo bien. Todavía la veo tambalear también con la estructura. No se preocupen, este ejercicio es para que ustedes, lo que les decía, lo puedan practicar, ¿ok? No se trata de, ay, la mija nos va a regañar. No. No, a mí me interesa que ustedes lo entiendan, que lo practiquen y que lo manejen ya solito, ya cuando no estén conmigo en la clase, ¿ok? En la vida real. Ok. I am living Suchitoto. No, I am living, no. I am living in Suchitoto, sí, pero I am living, no. Sí, usted me va a dar más tos. All right, les voy a compartir la presentación ahorita. All right. Ahorita, ya vi, bueno, ayer y ahora hemos estado practicando present progressive para expresarnos en futuro. Es exactamente hablar en presente progresivo, solo que digo al final cuándo va a pasar esa acción, ¿right? Ahora vamos a ver una comparación. También se puede usar presente, presente simple, para expresarnos en futuro. Parece chiste, pero es la verdad, ¿right? Y acá nos dicen, we can use the present simple and the present continuous to talk about the future. Fíjense bien que ninguno de esos tiempos se llama future simple, future with going to, future with will. No, eso todavía no lo estamos viendo. Estamos usando presente simple y presente continuo o progresivo para hablar del futuro.
Ustedes ya saben manejar esos tiempos en lo base. Ahora lo van a hablar un poquito más avanzado usándolos para hablar en futuro. ¿Ok? Y nos preguntan, miren, ¿do you know the difference? ¿Conocemos la diferencia? Veamos estas oraciones y veamos si nosotros identificamos las reglas entre presente simple y presente continuo para hablar en futuro. ¿Ok? So we have 2, 4, 6. Ocupo 3 voluntarios. Cada uno me va a leer 2 oraciones, 2 ejemplos de los que están acá. Okay, so we need 3 volunteers. Levantemos la manita para asignarlos. Ana Geraldine, usted lee el 1 y el 2, por favor. Claudia, el número 3 y número 4, por favor. And we need one more person for number 5 and number 6. Ocupamos una persona más para el 5 y el 6, veamos. Sara, por favor. Ana. Está en mute. Work it out. Solo los ejemplos, Ana. Estos dos, el 1 y el 2. The train leaves at night. John takes his exam next week. Thank you. Vaya, antes de que leamos lo siguiente, Claudia. ¿Qué tiempo están usando en esas dos oraciones? ¿Quién me dice qué tiempo es? Present. Correct. It's present simple. Presente simple. Miren la estructura. Sujeto, verbo en presente. Sujeto, verbo en presente. Pero están hablando de oraciones a futuro. De cosas que no están pasando en el presente, sino que van a suceder. Por ejemplo, miren, dice... El tren sale a las 9. El tren se va a las 9. O John toma su examen mañana, la otra semana. John tiene su examen la otra semana. Esta es una estructura que nosotros también usamos en español. En español también usamos presente para hablar en futuro, aunque parezca chiste, ¿ok? Yo les digo, por ejemplo, yo tengo reunión la otra semana. No me acordaba. Yo tengo reunión la otra semana. Yo tengo presente la otra semana. Futuro, right? Es esa estructura la que está acá. Okay? Vamos a leer los otros dos ejemplos. Claudia. What time do you finish call at 20? I am staying in this evening. Thank you. Miren que acá hay una pregunta y está en presente simple. Es pregunta de información. ¿A qué horas terminas la universidad en la noche, esta noche? ¿A qué horas, como que les preguntara, what time do you finish English tonight? Ok, todavía no ha terminado, así que estoy preguntándoles en futuro, ¿verdad? Presente simple para preguntar en futuro. Y la otra, I am staying in this evening. Suponiendo que estuviéramos en la mañana, la tarde todavía no ha sucedido, entonces yo estoy diciendo, yo me voy a quedar hoy en la tarde. I am staying in this evening. Yo me voy a quedar por la tarde. Ok, está usando... Presente progresivo. I am staying. Sabemos cuál es cuál porque progresivo siempre termina en ing. Y tiene el verbo to be. Entonces, y el presente normal sobre el verbo normal. Entonces, I am staying in this evening. Yo me voy a quedar por la tarde. Aunque lo estoy diciendo en presente progresivo, el hecho de que diga this evening implica que es a futuro. Leamos las últimas dos, Sara. I'm going to bed in a minute. When are you taking your holiday this summer? Thank you. I'm going to bed in a minute. Yo me voy a dormir en un minuto. En un minuto me acuesto. Indicando que no está pasando ahorita. Va a suceder en un minuto. Ok, es futuro. Pero estoy haciéndolo en presente progresivo. Sujeto, verbo to be, verbo en ing. Ok, I am going to bed in a minute. Y la otra, when are you taking your holiday this summer? ¿Cuándo te vas a tomar tu vacación este verano? ¿Ok? Presente progresivo para hacer preguntas a futuro también. Entonces, ¿qué pueden ustedes distinguir? ¿Qué dirían ustedes que es la regla? Viendo que esta es una oración en presente normal, pero para hablar a futuro. Si ustedes quisieran o tuvieran que... Y no inventar, pero si ustedes tuvieran que decir una de las reglas que ustedes captan o notan acá, ¿cuál sería?
Que ocupo presente simple para hablar en futuro, ¿qué necesito? Aparte de la estructura normal, ¿verdad? Sujeto, verbo, en presente. ¿Qué le pongo? Una hora el tiempo en el que va a suceder. Exacto. El tiempo en que va a suceder, yo hablo en presente normal, sujeto, verbo. Y le pongo la hora en que va a suceder, ya es futuro. Es así de sencillo. Y con presente progresivo, es lo mismo, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, ing. Si le pongo la hora o el tiempo en que va a suceder, ya estoy hablando en futuro. ¿Ok? Si yo les dijera esta misma oración, I am going to bed right now, ahorita mismo. Estoy hablando en presente progresivo, tal cual. Ahorita me voy a dormir. I'm going to bed right now. Pero como les dije, in a minute, quiere decir que va a ser en el futuro. Eso es todo lo que lo marca el futuro, ¿ok? No ocupo will, no ocupo going to, como auxiliar. Este going to no es auxiliar, es el verbo ir a dormir, ¿ok? Entonces, solo quería mostrarles esa parte de la comparación, porque también vamos a estar usando presente simple para hablar en futuro. Esto es lo más común en los nativos americanos. El inglés de ellos es este. Les digo, el 90% del tiempo les van a hablar con esa estructura, un 10% del tiempo les van a usar will o going to. Entonces, es muy bueno que ustedes la conozcan, que se empapen de eso y que podamos practicarla. ¿Okay? Solo se las quería mostrar ahorita. No se preocupen, mañana vamos a verla de nuevo, la repasamos, terminamos de pulir, hacemos más ejercicios y luego empezamos a tratar de platicar con esa estructura. ¿De acuerdo? So, that's gonna be it for tonight. Les voy a pasar asistencia. Give me one moment. Please be ready to say your name. Ayer se quedó Miguel Ángel, no es, si se puede quedar 10 minutos para su asesoría. Ok. Felicitar a los que avanzaron en la plataforma el día de ahora. Veo que ya muchos están trabajando la tarea 3 y 4. Así que muy buen trabajo. Para los que no han hecho el examen de intermedio, por favor, terminémoslo. Eso tuvo que haber sido el día lunes. No, martes. All right, let's go. Jueves. Jueves 9, sí. Ana Geraldine Mena. Present, miss. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present, teacher. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, miss. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez. Rolando Danilo Sánchez. Present, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Present, teacher. Thank you, Sara. Thank you, Judith. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Okay, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo para esta noche. Descansen, no se estresen, no se preocupen. Mañana seguimos. Tenemos varios días todavía para practicar. Muy buen trabajo a todos. Sigan adelante, los veo mañana. No falten, que mañana es viernes. Have a good night. Descansen. Good night. Good night. Night. Night.